Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Bueno, hace tiempo que me enseñaron cuando comenzaba en la radio, ya muy jovencita, de que uno no iba a los programas a gritar dolores, ibas y hacías tu programa y punto, pero la verdad que tomé una gripe, de repente me dicen que eso anda, que es así, que es de repente, la garganta tomada, fiebre de inmediato, o sea, no entiendo, pero bueno, aquí estamos y estoy solo para introducir por eso, porque yo sé que si sigo hablando al final del programa ya no tendré voz, entonces he decidido por eso recuperar quizás algunos de los materiales de esta semana y armar sobre la marcha un modo de acompañarles. Mi amiga Indira Vázquez, periodista desde Santiago, preparó un trabajo a raíz de la traída al país del presunto asesino de la abogada Paola Languasco. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a su padre varias veces, que ha sido un guerrero en la búsqueda de justicia por su hija, porque es un caso donde las autoridades trabajaron en contra, en su momento trabajaron en contra. Yo he visto dos retornos al país de personas acusadas de asesinato, que es un ciudadano chino que fue acusado de matar a dos prestamistas, hermanos, y enterrarlos. Él tenía un negocio ahí, un negocio de comida, que está en la Rómulo Betancourt. Ese negocio está ahí, ¿cómo se llama esta esquina? Buechío. Ahí, ese era dueño, él era dueño de ese negocio. Ese señor, yo no sé a quién pasó esa propiedad de ese negocio, que ahora cambió como de imagen. Y ese señor mató a esos dos hermanos prestamistas porque fueron a cobrarle y lo sepultó. Y bueno, las autoridades pudieron identificar, pero se fue del país y yo vi un reportaje que hizo Alicia Ortega con toda la familia y decía que un coronel le ayudó a escapar. Entonces no pasó nada con el coronel, ahora lo regresaron al país. Lo mismo pasó con el asesino de Paola Languasco. Autoridades de este país le ayudaron y esas autoridades, en vez de ser separadas de sus cargos, han sido ascendidas en sus cargos. Eso es lo que cubre este reportaje de Indira Vázquez, así que yo le invito para que lo vean, para que hablemos de ese nudo, de esa otra vez, de esa complicidad que se da y que es lo que perpetúa muchos de nuestros dolores. Además, quiero compartir nueva vez la entrevista que le hice a Miguel Valerio. Miguel Valerio es abogado penalista y bueno, ha tenido la deferencia de, en los dos casos tristísimos que hemos tenido, tanto en el caso de Aníbal González como en el caso de Juana Domínguez, de analizar las decisiones que tomó el Ministerio Público y las resoluciones tomadas por tribunales legitimando una prisión que se conforma con 3 años cuando puede obtener 30 años, una cosa totalmente inexplicable. De modo que esos análisis, esos planteamientos de Miguel Valerio viene a aclararnos un poco este panorama y yo quiero compartir con ustedes esa entrevista. Hoy es un día en el que hemos despertado con otra noticia triste. Una mujer ha sido asesinada. Tienen la fotografía de Fátima Guzmán. Fátima Guzmán aspiraba a dirigir el distrito municipal de La Guayiga. Ahí la tienen ustedes. Dormía a las 3:30 de la madrugada cuando su pareja, que estaban separados dentro de la casa. La información que hay es que ellos se habían separado hacía ya algún tiempo, pero que permanecían viviendo juntos. Y vi a una persona que decía que por el bien de los hijos de 16 y 15 años de edad. Ella salió del país, según los datos, fue a Estados Unidos y vino y pensaba divorciarse, parece que se lo manifestó. Con acechanza y alevosía se levantó de madrugada y fue al cuarto donde ella dormía junto a su hija y le dio 3 balazos. Él se dio un tiro y actualmente se encuentra grave, ingresado en un hospital. Triste caso, y la verdad es que aquí hay que hacer un trabajo serio, sobre todo con los varones nuestros, los hombres nuestros. Los hombres nuestros para que comprendan, entiendan y vivan, y dejen vivir, porque no es posible. Esa es una cosa que es una bestialidad, no piensan en sus hijos, cometen esos crímenes encima de sus hijos, marcan la vida de sus hijos. Él ahora está grave. Era un dirigente político como ella, una activista comunitaria, política, una mujer que todo el mundo la quería y destaca los dotes que tenía y se quedaron viviendo juntos y que por el bienestar de sus hijos. Qué pena y qué tristeza este tipo de violencia tan frecuente entre nosotros, algo está pasando y hay que comenzar desde los cimientos, desde la educación,
Aquí hay gente que se niega a aceptar que hay un problema en la relación de los hombres con las mujeres. Aquí hay personas que tienen la cachaza de decir, no, 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 eso no es feminicidio porque no la mató por ser mujer, no. ¿Y por qué la mató? ¿Por qué son las mujeres las que no tienen el derecho de poner término a una relación después de tener una relación fructífera, de tener unos hijos y de entender, bueno, nos separamos, es doloroso, es amargo, usted busca ayuda, usted se trata, pero usted sigue, la vida sigue y ambos pueden tener una relación cordial? Hay muchas parejas que dejaron de serlo y tienen una relación cordial y son amigos y es amigable, o sea, tienen unos hijos, tienen un vínculo que no se separa nunca porque velan por el bienestar de unos mismos hijos y de unos mismos nietos. Triste noticia para comenzar el día. Y entonces, como le decía, yo voy a tratar de recuperarme tomando esos tés o lo que sea. No, mentira, voy a ver qué me dan para recuperar de esta sensación de que me han dado una paliza, porque es así, anda como una gripe que es como si te rompieran los huesos. ¿Verdad? Te rompen los huesos. Tú sientes que te duele cada hueso del cuerpo. Así que cuídense de esa gripe, dicen que eso es la defensa baja. Quizás esa es la protesta del cuerpo diciendo acuéstate un rato y deja de correr. Acuéstate un rato. Entonces es lo que voy a hacer. Así que desde la cama y junto con ustedes voy a ver el contenido de este día. Se lo confieso de verdad, pude haberle dicho cualquier cosa, pero yo pienso que les debo la verdad y nada más que eso. Y que por supuesto me siento agradecida de lo que ha sido esta semana y de lo que ustedes han compartido y de la gente que se ha suscrito al canal. Hemos ido creciendo, no sé si se dan cuenta. Vamos para el 3 millones de vistas casi. Así que vamos a echarle ganas, vamos a compartir en YouTube nuestro contenido. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben en el recuadro rojo superior. Enseñen a los viejos a suscribirse también, a esas abuelas, abuelos, a esos papás y mamás. Ayúdenles también para que puedan ver aquí el contenido. Y repito, Carolina Santana tiene su canal también, así como lo tiene Altagracia Salazar y Zapete. Últimamente, bueno, crecimiento cada uno de esos canales. En el de Carolina, búsquenla como Carolina Santana, que siempre colabora y ahora tiene una temporada de descanso de La Gran Pregunta. Carolina Santana, la buscan y también se suscriben. Gracias a todos por estar acompañándome. Me voy a ir a la pausa. Cuando regrese de esta pausa, tendremos a Indira Vázquez desde Santiago. Indira Vázquez preparó este reportaje que es sobre el caso del asesinato de la abogada Paola Languasco. Entrevista a su padre y vemos las complicidades que permitieron que su asesino saliera de este país. Y ha llegado aquí pensando que es una estrella de cine. Yo no sé si ustedes han visto las imágenes. Él está así, muy parado, y dice el papá, denunciado el papá, que está pagando dinero para que los que hicieron la autoría material asuman todo. Uno espera y confía en que esta justicia determina responsabilidades. Y después de eso compartimos la entrevista de Miguel Valerio, que es abogado penalista, y es bueno compartir con él porque su ámbito de trabajo es el derecho penal. Y no es que sea un activista de una organización, pero es una persona juiciosa y sobre todo que está ponderando unos casos frente a la ley y está diciéndole a los jueces, oigan, aquí se está fallando, y está diciéndole a los fiscales, aquí se está fallando. Hoy revela el periódico Listín Diario que hay al menos otros de tres acuerdos que ya han sido identificados. Unos acuerdos que uno no comprende, es un pacto con la muerte de las mujeres. Es un pacto inadmisible e incomprensible, sobre todo tomando en cuenta que son casos donde el Ministerio Público tiene las pruebas suficientes para conseguir 30 años y al final se transa por 3. ¿A qué se debe eso? Uno no lo sabe, pero uno espera que en este proceso que comienza, todas las responsabilidades, desde los que firmaron el acuerdo hasta aquellos que se hicieron de la vista gorda estando enterados, paguen por las consecuencias de lo que aquí se ha hecho y que no ocurra nunca más. Me voy a la pausa y regresamos entonces con Indira y después con esa entrevista a Valerio. Hasta entonces.